no hemos formado la convicción de que es necesario provocar la mixta, rechazar obviamente este artículo del proyecto en materia de las atribuciones privativas que se le estaban entregando al Fiscal Nacional Económica para iniciar la acción penal, de tal manera de asegurar obviamente y dar todas las garantías para que no exista impunidad del punto de vista de la persecución de delitos que con este proyecto de ley se intentan reponer, y desde esa perspectiva darle garantía a los chilenos que actos gravísimos como el de concertación o colusión de precios en perjuicio de los consumidores sí van a tener pena de cárcel efectiva. No va a ser letra muerta este proyecto, en la medida que vamos a dar plenas garantías al Ministerio Público para poder iniciar la investigación de carácter penal, al margen de lo que haga la Fiscalía Nacional Económica en materia de multas u otro tipo de actuaciones que a nivel administrativo le pueden competir.